Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la nueva emisión de Dominio 3D con un programa espectacular para hoy. Miren, hoy vamos a hablar de impresión con pasta. ¿Sí? No pasta de cocinar, impresión usando distintos tipos de pasta: pasta de vidrio, pasta de cerámica, de. No sé. Vamos a ver de qué trata esto. También tenemos impresión con materiales técnicos, ¿sí? Hoy con una entrevista muy interesante a una persona que se dedica a imprimir todo tipo de repuestos, ¿sí? Esos repuestos que por ahí hacen que, no es, que tengamos que tirar un aparato a la basura. Bueno, hoy vamos a ver acá en Dominio 3D cómo se pueden imprimir también repuestos usando impresión 3D. También modelado de unas figuras increíbles con un postprocesado interesantísimo. Así que bueno, muchísimas cosas para hoy con Dominio 3D que empieza de esta manera. Cuttercraft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cuttercraft. Grilón 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Expertos en el rubro plástico desde 1951, desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar. Bueno, y estamos en comunicación con Adrián Oviedo de Chimac y 3D Insumos para hablar de algo que no es por ahí muy conocido, que es el tema de impresión con pastas en frío. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Hola, Claudio, ¿cómo estás? Bien. Che, ¿qué es esto de imprimir con pasta? Vos sabés que cuando a mí me quisieron explicar la primera vez qué era la impresión 3D, me dijeron, es como agarrar un dentífrico e ir haciendo, ¿no? Forma, siempre en forma ascendente, ¿no? Digo, me suena algo parecido. Yo entiendo que no es imprimir con dentífrico esto, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de pastas? Bueno, pero lo que estás diciendo es muy correcto. Hace mucho, hablando con un científico, me decían, ¿sabés que en un laboratorio de tal país prueban con dentífrico? Ajá. Así que es totalmente cierto lo que decís. Es que además, la viscosidad, la forma que tiene, la consistencia que tiene esa pasta, es más o menos por ese lado que vamos. Básicamente, esto es un extrusor de pastas. Sí. La gente por lo general está habituada a la impresión de filamentos, que uh-huh. tiene un extrusor de filamentos. Bueno, en este caso, a cualquier impresora de FDM, de filamento, se le desconecta ese extrusor y le conectamos un extrusor de pasta. ¿Qué hace el extrusor de pasta? Está cargado con un cartucho que adentro tiene diferentes tipos de pasta. Ahora vamos a ir hablando. Entonces, esa pasta la traslada al pico de la impresora, donde va un pico muy sencillo que se intercambia, y a partir de ahí empezamos a imprimir a partir de pastas y sin necesidad de utilizar una cama caliente ni un pico caliente. Ajá. Y estas pastas que, a ver, alguna vez hemos hecho nota de impresión usando arcilla, hablamos de impresión de casas también, que bien. Es lo más, digamos, lo más es lejano. Lo que más se ve. Claro. Es lo que más se ve, ya desde hace años se venía trabajando con arcilla, después se comenzó a trabajar con cementos u hormigones, uh-huh. en el caso de que se le agregan partículas o piedras. La idea es poder imprimir y mantener la consistencia, ir hacia arriba sin que se nos desarme. Claro, es porque uno lo primero que piensa es que esto va a ser una cosa que, claro. que se caiga. Bueno, porque entonces en el caso de los cementos vamos a necesitar un cierto tiempo y un tipo de formulación que permita que vaya fraguando a medida que se van haciendo las diferentes capas en altura. Hay otras pastas, por ejemplo la pasta cerámica, donde lo que puede requerir es quizás una ventilación extra de algún ventilador, uh-huh. como se le suele poner a veces para enfriarlo cuando trabajas con filamentos, también para que vaya secando más rápido. Pero en el caso de la cerámica, todo ese proceso de secado tiene que ser muy lento, ¿no? Claro. Pero también tenés, por ejemplo, pastas de vidrio, pastas alimenticias. La verdad que todos los días aparece una pasta nueva que nos sorprende.
Ajá. ¿Y hoy en qué podemos, o sea, qué materiales, justamente mencionaste el vidrio, mencionaste alimentos, digo, ¿qué es lo que hoy hay disponible, testeado, probado, a la venta en el mercado? Bueno, mira, tu pregunta, la como que me salen dos líneas, ¿no? Una es porque yo trabajo en investigación y desarrollo. Uh-huh. Entonces, si me preguntás qué pastas has probado, de todo. Ahora te voy a contar. Ahora, si me decís qué pastas están en el mercado, ahí se acotan a unas pocas, porque la formulación de una pasta puede llevar un año, dos años, uh-huh. y va en relación al extrusor también. Claro. Nosotros desarrollamos el extrusor, que siempre le estamos haciendo nuevos cambios para seguir mejorándolo. Entonces, para saber cuáles son los requisitos que tiene que cumplir ese extrusor, debemos hacer experiencia previa en pastas. ¿Y en qué pastas? Y ahí respondiendo a tu pregunta, en todo tipo de pasta. Uh-huh. Por ejemplo, en pastas con chocolate, ahí estuvimos trabajando con el INTI. En ese caso, fue la única pasta que la imprimimos con temperatura para que se derrita. Claro. Eso no significa que podamos construir una pasta alimenticia que también tenga sabor a chocolate y sea en frío. Estuvimos imprimiendo galletitas en la fábrica también. Las pastas de vidrio, por ejemplo, ¿qué es la pasta de vidrio? Si el vidrio es sólido. Bueno, lo que son esferas de vidrio que van dentro de una matriz que permite que se muevan y que fluyan hasta el pico. Y que después necesita un post-proceso de horneado para que quede todo solidificado, que esas partículas se unan entre sí. Uh-huh. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos pastas poliméricas, eso es lo más innovador. Porque, ¿qué pasaba con el filamento, con todo lo que es FDM? Cuando uno quiere ir a un filamento flexible, por ejemplo el poliuretano termoplástico, empiezan a haber a veces problemas en que se enrieda en el tren de tiro, ahí en el extrusor, y entonces tiene un límite de flexibilidad, porque si no se nos enrieda todo, no se podría extruir. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para poder imprimir con materiales que sean más flexibles? Bueno, lo resolvimos así, usando pastas. Entonces, hoy tenemos una pasta que es muy parecida a la silicona y que se imprime en frío. Después va a necesitar un post-proceso de un curado a 150 grados, pero lo podemos hacer muy sencillamente en un horno eléctrico, a unos 20 minutos, por ejemplo. Claro. Sí, y escúchame, ¿y esto es adaptable a cualquier tipo de impresora? Dijiste, bueno, le cambiamos el extrusor, digo, ¿puedo agarrar cualquier marca y convertirlo en una impresora de pastas? Sí, es así de sencillo. De hecho, podés ponerlo al lado del pico de filamento. Lo que pasa es que si vos lo retirás y pones eso, optimizás la base de impresión, ¿no? Y también hemos hecho como adaptadores para ponerle cuatro picos. Entonces, si quisiéramos imprimir cuatro mates, por ejemplo, a la vez, los cuatro iguales, con un solo extrusor, ahí estamos optimizando el proceso. Por ejemplo, un vaso pequeño, yo logré imprimirlo en 4 minutos. Y eso es lo que ahí te sorprende, porque dice, bueno, uno se imagina todo lo que está por venir, ¿no? Si antes la impresión era algo lento y ahora me imprimo en un vaso en 4 minutos. No solo eso, sino que ahora, cambiando el cabezal, puedo imprimir 4 vasos en 4 minutos, todo va cambiando. Claro, y cuando decís, a ver, 4 minutos, ¿un vaso de qué material y de qué tamaño? Bueno, mirá, vos me decime si se ve o no se ve, te voy a mostrar más o menos acá. Se ve perfecto, bien. Sí. ¿Querés que lo acerque más, lo lejos? Se ve muy bien. ¿Eso en 4 minutos? Sí, este podés tardar entre 4 minutos, 20 minutos, depende el tipo de pasta que uses. Esto que agarré justo ahora, que lo tenía ahí, es porcelana. Uh-huh. Esto es en una fábrica, Dolkin Sugi, estuvimos haciendo pruebas, y bueno, luego después lo esmaltamos. Pero mira, te voy a mostrar otro que tengo acá, que ahí se ven perfecto la unión entre capas. Claro. El que te mostré recién puede ser un vaso impreso en 4 minutos. Este puede ser impreso en 20 minutos porque, como tiene formas muy pequeñas, uh-huh. Acá tenemos que ir un poquito más despacio. Claro. Depende también del pico que uses. En este caso está esmaltado con un esmalte translúcido, entonces el pigmento se va alojando en las uniones de capa y realza las uniones de capa. Pero mira, te muestro otro.
Todo lo que estoy mostrando es cerámica menos el blanco, que es porcelana. En este lo que se hizo es por inmersión, se esmaltó con la idea de disimular las uniones de capa. Entonces esto tranquilamente pareciera que no estuviese impreso en 3D. Mira qué bueno. Che, y si yo quiero, a ver, de pronto, bueno, digo, a ver, quiero empezar a experimentar con esto. ¿Hoy se vende este material? ¿Se vende por kilo? ¿Cuánto vale? Bueno, digo, si quisiera saber un poco de eso. Mirá, los estamos envasando en estos cartuchos universales. Ajá. Depende de la consistencia de las pastas, tienen alrededor de medio kilo, más o menos medio kilo. Pensá que podés imprimir más o menos 6 mates como estos. Ok. ¿Sí? Seguramente me vas a preguntar los costos. Bueno, la idea es que el costo que tiene ir a comprarse un mate en un lugar turístico, vos te puedas, comprando el cartucho, te puedas imprimir 5 o 6. Más o menos es esa la relación. Es que te mostré, esto es un material polimérico, que es el que te decía que es muy flexible, ¿ves? Ajá. No sé si se alcanza a dar la unión de capas. Claro, sí, sí, se ve perfecto. Bueno, ¿esto qué fue? Esto fue en plena pandemia, viste que con los barbijos N95 les marcaba la cara a los médicos. Sí. Entonces estábamos viendo de hacer como una interfaz, ¿sí?, de un material parecido a la silicona para que no les marque. Uh-huh. Así que bueno, funcionó, pero son trabajos que todavía están en desarrollo. Bien, che, y para el rubro alimenticio que comentaste, me interesó eso de imprimir chocolate, galletitas, digo, ¿eso también hoy sí se puede comprar así el pomito de chocolate? No sé. Mirá, tuvimos reuniones con investigadores por ese tema, y sí, está todo por hacerse, pero ¿qué pasa? Es algo muy nuevo. Entonces, tenemos que darle tiempo a que la gente lo vaya usando, y quizás pensamos que a medida que vaya teniendo el extrusor y lo empiece a usar, por ahí lo que podemos hacer es compartirle recetas y que cada uno se haga su propia pasta alimenticia. Claro. ¿Cambia el cabezal del extrusor? El cabezal lo que es una tubuladura que va desde el cartucho hasta el pico. Estamos manejando una tubuladura de alrededor de 4 milímetros de diámetro, pero si quisieras hacer una torta, podés usar una tubuladura más grande. Y si querés hacer algún detalle, por ejemplo chiquito, podés usar un pico de 1 milímetro. Claro. Ahora, contándote esto, estoy recordando que muy pronto también van a salir, hablamos de que en el mercado tenemos cartuchos de cerámica, cartuchos de este material polimérico flexible, similar a la silicona, y muy pronto va a salir uno de esmaltes. ¿Qué son estos de los esmaltes? Bueno, viste que te dije que esto fue esmaltado por inmersión, pero también uno, si tuviese un esmalte que sale por un pico, podrías tener un azulejo de tu cocina y hacerle un dibujo, o hacer un dibujo en varios azulejos y ir particionándolo. Entonces podrías diseñarte un dibujo en los propios azulejos de tu cocina. Bien, eso ya lo hicimos y funcionó. Y entonces pensamos, ¿por qué no también imprimir en 2D? Uh-huh. Y si le ponemos un pedal para activarla con un pedal y hacemos que dibujamos con la mano como si fuese un lápiz 3D o un lápiz 2D, depende de la pasta que le pongas, ¿no? Pues si le pones cerámica, sería 3D, te podés construir en altura. Pero si le pones esmaltes, es para dibujar en 2D. Esto se usa mucho en vitrofusión también. Los uh-huh. esmaltes para imprimir sobre vidrio, para imprimir sobre cerámicos. De hecho, también probamos imprimir sobre unos calcos, que es como si fuese que imprimo en un papel. Sí. Y después eso se lo transfiero a una taza, por ejemplo. Entonces imprimí en 2D en un papel y se lo transferí a una taza. Lo horneo y me quedó una taza con un dibujo hecho en impresión, o sea, o usando el software, o diseñando la computadora, o a mano. Bien. Sí, y hay, por último, ¿hay algún tipo de, digamos, figura que por ahí no sería fácil de imprimir usando pasta? ¿O puedo agarrar cualquier archivo que yo antes usaba FDM y digo, ahora quiero hacer mi Groot de chocolate? Digo, ¿tendría que tener algo en cuenta a la hora de imprimir con pasta, por lo cual cierta figura no se podría? ¿O sería más difícil? Sí, esa es en la etapa en la que estamos ahora. Cada proceso
te da un rango de trabajo, de decir, bueno, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Bueno, en pastas también vas a tener un rango donde moverte, y lo que estamos haciendo es tratar de optimizarlo. Tenemos que crecer en altura sin que se nos desarme, eso ya lo logramos. Queremos hacerlo rápido, ya lo logramos también, ya lo estamos manejando, digamos. Ahora lo que estamos trabajando es, bueno, y en piezas complejas, donde tiene que frenar acá, irse a otro lado. Bueno, en eso estamos trabajando ahora. Y como tips, a diferencia de los filamentos, es que en este caso, las capas, bueno, los filamentos también, las capas tienen que ir apretaditas, ¿no? Apoyadas unas sobre otras, pero con un, con, como unidas, ¿no? Acá también para que se adhieran bien y no se desmorone la pieza. Bien. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D. Muy interesante, muy promisorio. La verdad que la imaginación con esto da para volar, y no sé si todos los días te levantás con alguna idea de, y si imprimo con tal cosa. Bueno, parece que esto no tuviera límite, ¿no? No, es así como lo veo, y estamos todos sumamente expectantes a que lo empiecen a usar y que nos sorprendan con lo que puedan llegar a hacer. Bien, bueno, muchísimas gracias. Cuttercraft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cuttercraft. Grilon 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar. Bueno, y ahora Dominio 3D se traslada a Lincoln, provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Juan Lopepe, otro entusiasta de la impresión 3D. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va, Claudio? ¿Todo bien? Muy bien. Che, contanos, ¿qué es lo que hace? ¿Cuánto estás en impresión 3D? Desde el 2017 que estoy en Ajá. 3D. O sea, mira, casi más o menos empezamos al mismo tiempo. Por ahí más o menos andamos. Seguramente vos avanzaste más que yo, por los trabajos que he visto. Contanos, ¿qué es lo que haces? Bueno, yo en la impresión 3D lo que más me dedico a hacer es esculturas. Y están más modificadas en el tema pintura que en la impresión 3D en sí. Ajá. O sea que tu especialización es más en postproducción. Sí, también el diseño es muy importante, obviamente, pero sí, por ahí lo que más se destaca es la pintura. Le pones mucho foco a, digamos, no agarrar como agarraría yo, que agarro una figurita y la pinto con un pincel y listo. Claro, por ahí a llegar a una buena terminación, sí. Ok. ¿El modelado lo haces vos, de las piezas que imprimís? No, hay un par de diseñadores con los que trabajo y Ajá. de manera exclusiva, vamos a decir, compro el diseño, pero de manera exclusiva, que solo lo pueda usar yo. Claro. O sea, ¿y esto lo haces para gente que te piden determinados trabajos? O sea, te dicen, quiero algo más así, vos le pasás al modelador lo que querés hacer, ¿así funciona? Sí, la mayoría de veces, tal vez como que voy yo al lugar que quiero apuntar, elijo un modelo o se me ocurre una idea, y después, bueno, la promociono con foto. O sea, que lo ofreces vos, decís, bueno, a ver, tengo este modelo, sí. Que es, no sé, ese caballo que tenés ahí atrás, por ejemplo, es uno de tus trabajos. Sí. A ver, acercar un cachito a la cámara. Mirá qué lindo. Mirá que la verdad que no parece impresión 3D, ¿no? ¿En qué está impreso? Esto está impreso en PLA, Ajá. normal, en una capa de 2.0, 0.2, digo. Nada, bien, tranquilo. Lo que hago por ahí para las uniones, esto está hecho en tres partes. Está dividido más o menos acá y por acá. Ajá. Uh-huh. Lo que hago es utilizo la masilla roja de auto. Sí. La que es finita. Bueno, y muy poco igual, pero con eso se llega a un resultado bien, bien. Ajá. Bien ¿Lijás las piezas o directamente la masilla? ¿Cómo se trabaja? Sobre la masilla un poco, pero
No, esa masilla al ser tan finita ya mismo. O sea, la pasás directamente sobre la impresión. Sí, Sin trato nada, sin de. primer, sin nada, sin No, no, no. directamente. No Ajá. uso resina epoxi, no uso nada de eso, ¿no? Claro. Y por ejemplo, ese caballo que mostraste recién, solamente en el tema pintura, masilla, ¿cuánto tiempo te llevó? Y tiene más o menos entre 7 y 9 horas, más o menos. Ah, no, digamos que en un día Sí, lo tengo terminás. la pieza, en un día lo puedo terminar, Ajá. poniéndome a full. Bien. Che, ¿cuántas impresoras tenés ahí? Veo tres por lo menos, ¿no? A Tengo ver, cuatro cuatro Enders, ahí. Ajá. arriba tengo una Anet 12 y tres Almetal viejas de rojo tremolino. Mirá, che, ¿y vivís de esto o vivís de la impresión 3D? En este momento sí, yo trabajaba en una fábrica hasta hace poco y tuve un accidente. Y bueno, ahora estoy en rehabilitación. Tuve la pérdida, me amputaron dos dedos. Y bueno, nada, me estoy adaptando de a poco a todo esto. Ajá, o sea que tu idea es dedicarte a la impresión 3D, Y la básicamente. idea ahora sería dedicarme a la impresión 3D, que es lo que me gusta. Y bueno, de a poco me ayuda también a esto, a adaptarme, a salir de Claro. todo lo que fue el golpe, vamos a decir, del accidente. Claro. Bien, bueno, dicen que detrás de cada impresora 3D hay un emprendedor y acá vemos uno que es Juan Lopepe, en Lincoln, reponiéndose y dedicándose a esto y me parece súper, súper valioso y aparte increíble los trabajos que hace, porque la verdad que ya ese caballo me parece, no sé, ya se ve realmente un trabajo Tengo, muy lindo, acá sí. tengo dos modelitos más para mostrarte A que ver, están ¿lo muy tenés por ahí? buenos. Uno, mira, uno va con esta base de madera. Ajá. Muy bueno. Mirá qué bueno. Aparte estás en una zona, digamos, agrícola, ganadera, Sí, digamos hay mucha fiesta tradicional acá, todo claro. ese sentido. Y luego lo que es lámpara hago, que sería un astronauta. Mirá qué bueno que está eso. Che, ¿y a vos se te ocurren estos modelos o digamos que después los mandás a modelar? O sea. Sí, lo que es, por ejemplo, el astronauta, el jinete que te mostré recién, eso se me ha ocurrido a mí, me pareció que podía funcionar porque no he buscado y no he encontrado. Entonces, nada, me llamaron la atención y que la iluminaria también, nada, sea un rol importante en lo que es el diseño en sí. Entonces, este astronauta, por ejemplo, el mismo foco hace la cabeza y nada, queda bueno. Está buenísimo. La Sí, verdad que sí. está súper, súper bueno. Che, ¿y estás teniendo pedidos, digamos, de distintos lugares del país, del exterior? ¿Cómo va el negocio? Y por suerte, yo en un principio lo que hice fue apuntar directamente a no quedarme solo en mi zona, sino apuntar al país. Y bueno, por suerte he tenido muchas repercusiones. La única provincia que me falta es toda la zona de Neuquén, todo eso, lo único que me falta. Después he Le repartido yo vendiste a todo. todo, ya le vendiste a todo el país. Por suerte he llegado, no Che, ¿cuál sé es el si. valor de ese caballo, por ejemplo? El caballo este tiene un precio de 6.700 pesos. Ok. Bien, la verdad que muy, muy lindo, muy logrado. De acá se ve, la verdad que muy lindo para tener como adorno. La verdad que se ve ¿Vos sabías algo de esto, de postproducción, de pintura? ¿Venís de ese No. rubro? Te digo la No. verdad, esto fue nuevo para mí. Fue nuevo Claro. y bueno, me ha llevado los primeros, no sé, 3, 4 días hasta que vas agarrándole la mano y vas encontrando técnicas que o te salen o ves videos también. Claro. Pero soy muy poco de ver videos, soy más tal vez de nada, no me gusta cómo queda, pinto de negro y empiezo de vuelta. Claro. No, lo que es interesante es ver, y esto lo recalco a veces, vos ves los trabajos que hacen algunas personas y que hace muy poquito tiempo están en esto, que decís, ¿cómo en tan poco tiempo, no? Lograron tener estos avances, ¿no? Porque vos decís, no, porque él se No. dedicaba a hacer esto, fíjense. Y aparte, sin impresión 3D, esto sería prácticamente imposible, porque te digo, ponete a No, modelar no. ese caballo en plastilina, digo, no, 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 sería una locura, no hay forma. Así que bueno,
felicitaciones por tu trabajo, Juan, espero que sigas progresando, que te repongas pronto y que encuentres, bueno, como ya estás encontrando, la impresión 3D que puede hacer si te gusta tu modo de vida y de que te conozcan en distintos lugares. Porque la verdad que lo que haces me impactó mucho por el realismo, aparte tenés muy buenos modeladores, se ve, porque vos podés imprimir muy bien, pero si el modelador no es muy bueno. Y además está en insistencia de, por ahí a veces, che, esto no me gusta, hay que modificarle esto y esto. Claro, la insistencia, ¿no? De ella también. Exacto, exacto. Así que bueno, Juan Lopepe, acá en el Lincoln, provincia de Buenos Aires, otro entusiasta de la impresión 3D, felicitaciones por tu trabajo, mantenernos al tanto de todo lo que hagas, siempre contás con Dominio 3D para mostrar tu trabajo, que es excelente. Así que gracias, Juan. Cuttercraft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cuttercraft. Grilon 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar. Bueno, y ahora se suma aquí a Dominio 3D Eduardo Ingani de ED3D Print de Gualeguaychú para contarnos sobre su trabajo en impresión 3D. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por este contacto con Dominio 3D. Nos gusta siempre mostrar todo lo que se hace en distintos lugares de Latinoamérica y ahora vamos a Entre Ríos, a Gualeguaychú, para charlar contigo. Contanos, ¿qué es lo que hacen ustedes en impresión 3D? ¿O en qué se focalizan? ¿O qué, digamos, particularidad tiene algunos de los trabajos que hacen? Que entiendo tiene que ver con diseño de piezas, de repuestos, que me parece muy, muy interesante. Sí, sí. Además de lo que por ahí hacen todos los imprenteros, que son piezas y hobbies y demás, hacemos repuestos a medida, repuestos que por ahí que no se consiguen fácil. O, por ejemplo, una pieza de lo que se estira mucho en repuesto automotor es que vos tengas que cambiar toda una pieza grande por una bisagra, por ejemplo. Suele pasar, ¿viste? Se me rompió una perillita, no, tenés que cambiar todo el tablero. Y vos decís, pero pará, sí, claro, no, porque viene todo el tablero. Y vos decís, pero no será mucho. Sí, el retrovisor, por ejemplo, tenés que comprar todo el espejo porque se te rompió el mando de afuera. Claro, es verdad, es cierto. Y o sea que con esto bajamos los costos, pero infinitamente, porque es incomparable, sí, sí, sí. ¿No? Sí, ahora, último, justo tengo, hicimos hace poco, bueno, este en el caso no se conseguía, o sea, es muy difícil de conseguir. Esto es un portacarbones, ¿sí?, de un motor eléctrico de lancha. Esos motores, motores auxiliares, y bueno, los portacarbones se derritió, digamos, los carbones se cruzaron, se empezó a levantar temperatura, se derritió, y bueno, le diseñamos la pieza y se la hicimos. Claro. Está muy bien, sobre todo, justamente lo que vos decías, ¿no? A veces es un tema de costo, a veces es un tema de que no se consigue. No se consigue. No. Sí, sí. O sea, hay cosas que decir, no hay, o ya no se fabrica más, o es un auto de colección antiguo. Digo, o sea, hay muchas cosas que no es solamente un tema de por ahí de decir, no voy a cambiar todo el tablero por una perilla. Pero en este caso también hablamos de obsolescencia programada o falta de repuestos, cosas que por ahí, viste, hay, yo sé, hay repuestos en algunos electrodomésticos que no existen, digamos, directamente. Sí. Y dicen, no, comprate otro, tiralo. Y vos decís, pero pará, no. No sé, aguanta el planeta si vamos tirando todo, ¿no? Che, normalmente, ¿qué tipo de material se usa para esto? Supongo que dependerá de la funcionalidad, ¿no? Pero ¿con qué materiales trabajás? Y contame, si podés, ¿para qué cosas se sugiere cada material, no? Normalmente por ahí el prototipo, porque suele pasar que a veces las piezas están muy dañadas, o están rotas, o están deformadas, entonces
para tomar la medición de la pieza, o sea, estamos hablando de que acá tenés un costo mayor de lo que es horas de diseño que lo que va a ser horas de impresión. Claro. Entonces, relevar la pieza por ahí, yo no tengo un escáner 3D, y un escáner 3D es sumamente caro. Asimismo, si tuviera un escáner 3D, después eso hay que llevarlo, a llevarlo a los números igual. Así que la parte de diseño es fundamental. Por allá, el prototipado se hace en PLA. Si el PLA es para funciones de, por ejemplo, de un tablero estético, no va a resistir mucha temperatura, mucha tracción, se la banca. Claro. Ya después, si no, tenés que pasar un poquito más, te vas a PETG, más te vas a ABS, y ya después, en algún engranaje, por así decirlo, te vas a nylon. Son materiales técnicos, digamos, que para otra cosa. Claro. Sí. Claro. Que precisan más temperatura y precisan otras condiciones más específicas del entorno también, ¿no? Claro. Ya sabemos que a veces le da un poquito de viento y la pieza se descaminó enseguida, entonces hay que tener cuidado. Por ahí el intermedio para probar, así o para estar, es el PETG, uh-huh, que precisa un poco más de temperatura, pero no es tan crítico como imprimir con ABS, digamos, ¿no? Claro. Che, para lo que sería el interior de un auto, algo para poner, no sé, necesito poner un soporte para algo que no está previsto y lo necesito. Muchos, pensando también en lo que son a veces fuerzas de seguridad, viste, que llevan aparatos, o sea, no un auto por ahí de uso particular, pero de pronto tiene que poner una radio, un aparato que sostenga tal cosa. Digo, ¿cuál sería el material adecuado teniendo en cuenta que le va a dar el sol, que en verano un habitáculo de un auto cerrado toma temperatura? Digo, yo quisiera quedarme tranquilo con que en verano y con calor algo adentro del auto no se va a derretir. ¿Ahí en qué debería pensar? Por el tema de calor, más que nada tirándose ABS, digamos. Uh-huh. ABS, o el PETG también aguanta bastante, porque PETG estamos hablando de que para trabajar en PETG tenés que trabajar en 240, 250 la boquilla, así que se la banca bien también. El tema de entre uno y otro es que la ABS a veces queda demasiado rígido y es más quebradizo, ¿no? Uh-huh. Cuando precisamos un poquito de que tenga un poquito, parece mentira, pero los materiales uno los ve de cierta forma que parecían rígidos, plásticos, pero tienen como una cierta torsión. ¿Sí? Entonces el PETG permite un poquito más, el ABS no tanto. ¿Sí? Y lo mismo es el momento de traccionar, ¿no? Yo voy a decir, no se me ocurre nada, pero una rosca o que está haciendo tensión, también hay que ver que ahí el ABS no se va a tender a partir porque es como que se cristaliza. Uh-huh. Además, si lo pasamos de temperatura, seguramente se va a tirar a hacer como más carbón. ¿Sí? Entonces se va a partir. El PETG no, y el nylon ya es más técnico, es más difícil de trabajarlo, inclusive es mucho más difícil el post-procesado, si uno lo tuviera que lijar o algo de eso, llevar a la impresión, es más complicado. Entonces, por lo general, siempre, primero se va a un PLA para hacer el prototipo, ver si quedó bien, si encaja bien, si los agujeros, porque uno también toma medidas con el calibre, después cuando... Claro. Lo imprime, son décimas. Claro. ¿No? Y una décima a veces hace que un rodamiento no encaje o que lo que sea no calce, claro, adecuadamente. Claro. Entonces, aparte de ahí tenés también un tema de costo, ¿no? Porque no es lo mismo imprimir en PLA que nylon. Y, claro. Digamos que hay filamentos. Además, no todas las impresoras se van a bancar en nylon. Claro, y no todos los filamentos, al no tener el mismo costo, bueno, no justifica hacer pruebas y estar tirando nylon para hacer pruebas también, ¿no? Y con respecto al agua, ¿cómo? Con respecto al agua, ¿sí? ¿Hiciste pruebas, digamos, sabiendo que, bueno, tiene que estar en intemperie? ¿Cómo te resultaron? Yo hice, por ejemplo, con PLA, tengo un montón de elementos que toman contacto con el agua todo el tiempo. Yo no he notado, digamos, ningún tipo de degradación. No sé, vos nos podés contar alguna experiencia. No, con respecto al agua no he tenido problema. Es más, este portacarbones es un motor que es de la batería y va sumergido, o sea, es la parte de atrás de la hélice, va a estar en contacto con el agua. ¿Sí? No hay forma de que se escape de eso. Y no, con el agua no va a tener
no va a deformarse, por decir así. Hay productos que hay productos industriales, digamos, para tornería, que sí, para la industria alimenticia, que sí son higroscópicos, toman agua y que se deforman con el agua, ¿sí? se expanden un poco. En este caso, estos productos que te he mencionado, con el agua se comportan bien. Claro. O sea que no es fácil encontrar de pronto mucha gente que sepa manejar materiales técnicos. Es decir, encontrás, en PLA imprimimos todo, en PETG, en ABS, pero a la hora de encontrar gente que realmente sepa materiales técnicos, no abunda, no hay, o yo no encuentro tantas como si encontrasen los materiales de uso general. ¿Cuál es la dificultad del material técnico? ¿Por qué, digamos, es como una, así como una especialización? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta a la hora de meterme en ese tema? Tienes que tener en cuenta la impresora, ¿sí? No todas podés imprimir materiales técnicos. No todas. Casi siempre el extrusor tiene que ser directo. ¿Sí? La Bowden se va a complicar con algunos materiales. Tenés que tener un buen extrusor. Si vas a trabajar con teflón, ten en cuenta que el teflón no te va a durar lo mismo si lo estás trabajando a 250. Si te pones un Capricorn mejor, pero eso se va a degradar el teflón, ¿no es cierto? Así que más que nada es por ahí, pasa por el barre, por el tipo de, y la impresora que vas a tener que tener, y los parámetros no son los mismos que con PLA. Tenés que tener una buena cama caliente, que levante, por ejemplo en PETG vas a traer 80 grados o más, así que la cama se tiene que saber comportar. Y bueno, son esas cosas, o sea, más que nada por el lado de la impresora. Bien. Sí, y por un último, fundamental es evaluar también, evaluar el costo, porque hace poco me dieron el centro de una paleta ventilador que se le quebró. Y yo, fíjate si primero no conseguí el repuesto, porque no tiene, yo te voy a cobrar el diseño que te va a salir más caro que lo que te sale, ¿no? Claro. O sea, hay mucha parte, en la parte de repostería, mucho de diseño. Sí, y por último, ¿qué fue la cosa más rara que te pidieron o que te haya llamado la atención? Hace poco me causó mucha gracia, me trajeron un espejo retrovisor de los que son con motores y demás. Me trajeron una bolsa, me lo dejaron y decían, arreglámelo. Era imposible. Claro. Era un despensado total del espejo. No, andá y compralo. Salía una fortuna el espejo, salía 15 mil pesos el espejo, pero bueno. Llega un momento que vos tenés que saber decir, no, esto. Pero me han traído un montón de cosas, han traído piezas por ahí que uno no. Me trajeron una especie de sinfín muy raro, de un reloj de temperatura de una camioneta importada. Era una pieza muy chica, ya como para hacer una impresora de resina. Pero bueno, se la logramos con mucha paciencia y con muchas pruebas, se la logramos hacer, pero no conseguía el reloj, no lo conseguía directamente porque meter una Ford importada. Así que bueno, son cosas por ahí que pueden aparecer raras, y fundamental que esté la pieza, y a veces muchas veces también es fundamental que esté dónde va la pieza, porque con la pieza sola a veces no se puede trabajar, se trabaja medio como en el aire. Cuando lo vas a probar. Claro. Por último, ¿con qué software diseñás las piezas? SolidWorks. SolidWorks, ok. Sí. Bien. Sí, bueno, Eduardo, muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D. Nos encanta, como te decía al comienzo, conversar con gente de toda Latinoamérica, contando sus experiencias. Y en este caso nos fuimos a Gualeguaychú, Entre Ríos. ¿Hubo carnaval este año? No. No, mirá. No. Suspendido. Suspendido el carnaval, esperemos que bueno, el próximo año. El año que viene salen, en vez de 3 comparsas, salen 5 comparsas, así que a ver. ¿Hay alguna nueva? No, siempre hubo 5, pero salían 3. Claro, año. Siempre alguna descendía y el año siguiente no participaba, era así, ¿no? El año que viene van todos a primera. Bien. Bueno, gracias por este contacto. Por favor, muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego.
Cuttercraft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cuttercraft. Grilon 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que Dominio 3D se emite los viernes a las 4 de la tarde y a las 5, en un ratito, empieza la emisión habitual de Dominio Digital en vivo. Así que quédense con nosotros y si solamente ven Dominio 3D, nos encontramos nuevamente en 7 días.